Los Malditos del Triunfo Nueva Generación se llamaba esta banda que aterrorizaba a la ciudad de Trujillo con secuestros y extorsiones y que además entrenaba sicarios de hasta 13 años, sumando eso a sus crímenes. Pero a inicios de esta semana, sus principales integrantes han sido capturados. Julio Chuquitaype nos cuenta la historia. Ya, chavaquito. Ya. Ya que salga para el miércoles mejor, porque no está el mayor acá. Apenas supera los 13 años, pero ya sostiene un arma automática. Dispara una y otra vez, mientras quien graba la escena ríe sin parar. Es un polígono de tiro clandestino y aquí se entrena para matar. La inocencia del menor hace que esboce una tímida sonrisa. Se trata en realidad del entrenamiento de un sicario adolescente. Esta escena describe muy bien la actual y cruda situación de la criminalidad en Trujillo. Me voy, cabro, para ti nomás. El sujeto que alienta al menor y que grabó estas imágenes es el mismo que aparece en este otro video. Aquí deja ver su rostro, mientras muestra con alarde dos cajas de balas y un arma automática. Ya no puedo más. Ya no puedo. Acá una morena. Tú dirás, pe, si corre, corre, no irás, pe. Si no, ya sabes. Se llama Juan Ramón Sánchez Serna, pero en el mundo de Lampa en Trujillo lo conocen como Serrano Shen. Para la policía, es el cabecilla de una temible organización denominada Los Malditos del Triunfo Nueva Generación. Nació en Cajamarca y luego migró a Trujillo. En esta ciudad empezó su carrera criminal con solo 13 años. Rápidamente se integró a Los Malditos del Triunfo. Entre asaltos, pistolas y muertes se hizo de un nombre. Hoy, con 34 años, Juan Sánchez ya lidera una de las 15 organizaciones criminales que aterrorizan todo Trujillo. Mira, Juan Carlos, recónchate. De años y poco flor nomás. Tu colaboración o la de tu familia, tu compadre, ¿ya? Lo justo. A este criminal le gusta alardear de su lucrativo e ilegal negocio. A ver, faltando. Ahora terminamos mañana, doctor. Cuenta los fajos de dinero que son producto de extorsiones, asaltos y asesinatos por encargo. Los crímenes que hoy tienen hackeada a la ciudad de Trujillo. Okay. Vas a contar, hijo, saca todo. ¿Hoy día qué día es? ¿Qué día es? Martes, ¿eh? Martes, hijo, ¿ya? Ahí te doy tu propina. ¿Ves tu propina? Así actúa la banda criminal que lidera Juan Sánchez, conocido como Serrano Shen. A bordo de este auto va un empresario que acababa de retirar 40 mil soles del banco. Le cierran el paso y van por el dinero. Son segundos de pánico. Los sujetos amenazan con pistola en mano a Ever Mantilla Cruz, el chofer del auto, y luego le disparan en la cabeza. El empresario repele el ataque a balazos mientras su conductor se desangra al volante. El 22 de abril último, esta discreta calle de Trujillo fue el escenario de este brutal intercambio de disparos. Mi hijo ha sido una buena persona. Él, lo que ha hecho es de trabajar su negocio para que saque adelante. Y para que él fuera así de esa manera, ¿no? No era justo. Han pasado 3 meses desde que su hijo perdió la vida a manos de estos delincuentes. Flor Cruz sostiene la foto de Ever, una víctima más de esta banda criminal. El miedo se respira en las calles de Trujillo. Aquí pocos se animan a hablar de las extorsiones, el otro rubro criminal de Serrano Shen. Basta recorrer la zona de La Esperanza para entender cómo operan los llamados Malditos del Triunfo Nueva Generación. ¿Con qué derecho pegan stickers en los negocios de gente que se esfuerza por salir adelante? Ese tema no lo podemos nosotros conversar. ¿No puede hablar de eso? No. ¿Por temor?
Esta es la zona de La Esperanza, aquí en Trujillo, y como vemos, desde casas comerciales hasta boticas, miren la marca que tienen que llevar. Malditos del Triunfo, Nueva Generación, Trujillo. No solo las boticas, sino también las bodegas. Nuevamente, la marca registrada de esta organización criminal. Los salones de belleza, las boticas y bodegas y las obras de construcción como esta, valorizada en más de 1 millón de soles, llevan la marca de Serrano Chen y los Malditos del Triunfo, Nueva Generación. En medio de esta imparable ola de violencia, un fiscal batalla sin descanso junto a la policía para intentar frenar a estas bandas criminales. Después que cayeron las grandes organizaciones criminales, estos grupos se han vuelto a rearmar, ¿no? Nuevos grupos, nueva gente, nuevos stickers, ¿no? Han vuelto a surgir. De tal manera que ahora nuevamente está un poco incontrolable el tema de las extorsiones, los robos, ¿no? Asaltos a las personas que sacan dinero de los bancos, de cajeros. Ahorita vengo, dale, ¿ya? William Rabanal tiene 53 años, 22 de estos como fiscal penal. Debido a su lucha frontal contra el crimen, se ha vuelto un objetivo de estas organizaciones. Para proteger su vida, agentes de seguridad del Estado lo acompañan en todo momento. La vida es muy difícil porque siempre estás amenazado de muerte, ¿no? Siempre, constantemente. Cuando viene alguien que interfiere en esos cobros, le tratan de sacar del escenario. Y siempre me han tratado de sacar del escenario. Pero ahí estamos, ahí estamos. Tenemos el apoyo de la Policía Nacional. Pero no solo la Fiscalía lidera esta cruzada contra el crimen en Trujillo. Hace varios meses, la policía también puso a la banda de los Malditos del Triunfo Nueva Generación en su punto de mira. Acá lo tengo al Chen. Durante 3 meses, los agentes de inteligencia de la DIMRI registraron el cobro de cupos a 2 empresas de transporte, California y Virgen de la Puerta. Porque mira, está con celular ahí, mira, ¿lo ves? Sí, sí. Mira, está tomando fotos, parece. Parece que no. Este es el logo de la banda pegado a una de las unidades de la empresa Virgen de la Puerta. Junto a este, uno de sus sicarios sube a coaccionar un chofer. Es de parte de Burro, que está allá en penal, y de parte del muchacho del piloto que estamos activos en el país. Ya. Ya. Ay, muchacho, ¿eh? Tras el minucioso trabajo de inteligencia, esta semana se ejecutó un operativo en todo Trujillo. El resultado fue la detención de toda la facción denominada Los Malditos del Triunfo, Nueva Generación. El primero en caer fue Juan Ramón Sánchez Serna, o Serrano Chen. Hemos hecho una operación impecable donde de 16 objetivos que teníamos centrados en libertad, capturamos a los 16. Su cabecilla Serrano Chen se dedicaban a la extorsión, al robo grabado, al sicariato y de igual manera tenían una vinculación con la usurpación agravada. Mayormente sus víctimas eran las empresas de transporte y los microempresarios que operaban o que operan o que realizan sus actividades en la zona de Florencia Mora, La Esperanza, El Porvenir, Alto Trujillo, ¿no? Con la captura de toda esta organización, se logró incautar 3 cuadernos en los que llevaban el control de los cobros a cada negocio, el registro contable de la banda criminal. Los montos oscilan entre 3.000 hasta 4.000 soles pagados diariamente, a la semana y cada mes. Acá estamos con Juan Sánchez Serna, conocido como Serrano Chen, cabecilla de los Malditos del Triunfo. ¿Por qué te han detenido? Por la hueva. ¿Cómo? Por las puras.
Más de 30.000 soles mensuales, producto de las extorsiones. Empresa de transportes, marcaje, reglaje. Un certero golpe a una de las organizaciones más sanguinarias de Trujillo. Por ahora, Juan Sánchez estará quieto. Le espera una larga temporada en prisión. Sin embargo, es solo un paso más en la ardua batalla para traer tranquilidad a una ciudad en la que el crimen ha ganado mucho terreno.